Suena el cuelga en Industria Nacional cuando vamos a recibir con un fuerte aplauso a... Si no es el jinglero del año, pega en el palo. Y me si refiero lo decís vos. A Octavio Gencarelli. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Estás listo para tocar en un estadio? Y la verdad que estoy muy manija. ¿En el templo del rock? Muy manija. Esta última semana estuve encerradísimo. Sí. Por cuestiones físicas. Hoy estoy volviendo a Gelatina en toda su dimensión desde la mañana. Y estuve toda la semana encerrado... fumando porro, pensando en fumando porro, tomando vino. Pensando en los jingles. Porro, ¿no? Haciendo jingles. Exactamente. Y la verdad que mucha manija, sobre todo por lo que fue el año pasado. Sí. Para nosotros fue algo hermoso. Sí, este año va a ser más grande. Claro. Y vos vas a tener más tiempo de ensayar, de ser. Exacto, yo estaba pasado, muy lejos. Caíste para ese día, me parece. Fue puro rock and roll. Puro rock and roll. Estuvo espectacular, pero sí, la verdad que... Es súper manija todo lo que va a pasar. Amigos, la fábrica de jingles @gmail.com. Aparte de la gente, boludo. Muy manija. ¿Cuánto tiempo fue? En 5 horas. Una locura. 5 horas. Es una locura. La fábrica de jingles @gmail.com para mandar sus jingles esta semana. Ya hay temas. Fotito Campana me parece que es un lindo tema para jingles. Así que nos mandan. Esta semana hay jingles, por supuesto. La fábrica de jingles @gmail. Y por ahora... Es una fecha única. Habrá que hacer mucho lío para que haya una segunda fecha. Veremos si la comunidad de Gelatina lo consigue. Algo que pareciera ser posible porque la comunidad de Gelatina es muy rompehuevos, muy insistente. Intensos. Y lo que quiere lo consigue. Así que veremos, pero para eso tendrán que hacerse notar. Amigos, ya venimos con Octavio Gencarelli y la historia de Riestra, el club más loco de todos. Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento, para que esté bueno no tiene que ser de afuera, loco. Es nacional, amigo. Es de acá. Porque Argentina es alto país. Las apuestas online pueden afectar mucho a los jóvenes, así como a sus familias. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. Llama al 0800-222-5462. Municipio de Morón, corazón del oeste. No auspicia este programa la siguiente marca. Aunque nos encantaría. Dulces Compañía, gracias porque los domingos me salvan con la limpieza profunda que ya con mis añitos yo no puedo hacer. Industria Nacional, fanáticos de lo nuestro. Sprint va a jugar en Riestra y de eso vamos a hablar con Octavio Gencarelli. Bueno, es un buen disparador. Me gusta porque ya en la previa a lo que es esta columna, de lo que podríamos decir, o dice ya este título, el club más odiado del fútbol argentino. Es una respuesta a lo que preguntaba Lía recién, fuera de aire, que decía, ¿por qué me suena tanto Riestra? Y quizá porque en los últimos 2, 3, un poco más, 5, 6 años. Varios años. Sí. Por distintos motivos, Riestra es un club que llama la atención. Y que le gusta llamar la atención. Y me parece que acá hay algo particular de esta columna. Hay clubes que llaman la atención por distintos motivos. Mm. Siempre en el fútbol algunos arbitrajes polémicos, algunos partidos con escándalo. Hay distintos motivos. No, y en el fútbol de ascenso uno siempre va viendo diferentes caballos del comisario que van siendo beneficiados, ¿no? En algún momento fue Arsenal con Grondona, Barracas con el Chiquita. Exactamente. Cada tanto algún club del interior se hace fuerte por alguna cosa. Y Riestra viene hace ya demasiados años. Siendo el mimado. Es como, estaba en la B Metropolitana, tercera división, y vos decías, va a llegar a primera porque era obvio. Va a pasar. Era ¿De obvio. Dónde es? Venía pasando. Bueno, es no voy a hablar de la historia de Riestra porque me queda grande. Es un club casi centenario, tiene 90 y pico de años, 93, 22 de febrero del 31. Vamos a hablar de los últimos 10 años de Riestra. Bien. Quizá un poquito más, si se quiere. Pero bueno, es un club metropolitano, es equipo...
de El Bajo Flores, sí, ¿no? Ubicado ahí al lado de la cancha de San Lorenzo. Los que alguna vez fuimos, yo fui a laburar a la cancha de San Lorenzo, ves de fondo la cancha de Riestra y lo propio, obviamente, desde la cancha de Riestra, sobre todo. Sí, que es sí, mucho más claro. Chiquita. Desde la cancha de Riestra se ve el nuevo gasómetro ahí por detrás. La Villa 1114, ¿no? Es sí, la que está ahí atrás. De el estadio de Riestra, un club del ascenso, bien club del ascenso. No hay mucho que agregar a eso. Un club sufrido históricamente, con sus rivales de toda la vida del ascenso. Creo que el Dock Sud, es uno de esos rivales fuertes que tiene la historia de Deportivo Riestra, Asociación de Fomento Barrio Colón. Este es el nombre, porque es ASDF. Mirá. Ahora vamos a ver el escudo. En el primer archivo vamos a ver la camiseta y ya van a ver algo particular. Esto fue lo primero que a mí hace muchos años te hizo ruido. Me llamó la atención, que era ver un club de B Metropolitana con camisetas Adidas. Okay. Eso fue lo primero que yo alguna vez dije. Porque vos decís, che, pará, Adidas, marca alemana, sí, quizá la más importante a nivel indumentaria deportiva del mundo. Mm. ¿Le conviene? El clásico es Sacachispas. Sacachispas, es verdad. Sacachispas es el clásico clásico. El Doc es otro rival. Sí. ¿Le conviene a Adidas ser sponsor de Deportivo Riestra? Y la respuesta es obviamente no. Mm. Hay un millón de equipos antes para sponsorear. En la siguiente van a ver la suplente, o una de las suplentes, de Deportivo Riestra, que tiene marca Adidas, pero que no es su sponsor. Simplemente compra la indumentaria y arma su camiseta para tener Adidas. los alemanes o Adidasler no acusa contrato. Ahora, mirá. Entiendo eso en la B Metro, pero ahora en primera no pasa nada. Y la verdad que no sé, nunca indagué mucho en este tema. Lo que sí sé es que Adidas no es que lo cuenta como un equipo de... No es que vas al local de Adidas y conseguís la camiseta de Riestra, como si la de Boca, como si la de River. No, de hecho, es como subir una foto de una remera que te compraste y poner @ como sí, para que parezca. Gracias, Adidas. No, pero de hecho, lo que pasa es que a veces usan camisetas de temporadas anteriores, entonces no son todas las camisetas exactamente iguales. Ha pasado eso. Así es. Exactamente. Acá dicen el logo de Speed caga la camiseta. Hay que decirle a la gente. Bueno, claro. Sí, aquí es importante. Lo importante y por qué vamos a ver mucho Speed. Bueno, los Malevos de Pompeya, un club sin estructura, podríamos decir. Un club chiquito con un estadio de 3.000 personas. 300 socios tiene Deportivo Riestra, como para darnos una idea de la dimensión. Menos que Gelatina, por ejemplo. Y sí, está bien. Su estadio se llama Estadio Guillermo Lasa. Insistimos, está ahí atrás de la cancha de San Lorenzo. Muchos ya lo vieron. 3.000 espectadores. Un estadio que, bueno, en un ratito vamos a ver las instalaciones como para ir dándonos cuenta de algo. ¿Saben quién es el entrenador de Deportivo Riestra actualmente? Sí. El Ogro Fabiani. Una Fabio. Columna prácticamente sí, de él, el Día de los Trapos. El Ogro Fabiani. Sí. Bueno, ¿saben quién es el presidente de Deportivo Riestra? Sí, Víctor Stinfale. No. No es el presidente, no es el legal, presidente, digamos, ¿no? No es el presidente. Pero fue el presidente. Yo, por lo que vi en Wikipedia, no sé si alguna vez fue presidente. Fue presidente tipo institucionalmente. No, es el gerenciador. ¿Nunca? Sí. Ah. Que es distinto. ¿Pero tiene presidente? Fíjate, sí, se llama Fernando Salorio, el presidente de Deportivo Riestra. Pero fíjate, porque esto es algo que nos pasó a todos, porque yo también pensaba lo mismo que vos. Y cuando vas rápidamente decís, claro, no figura. De hecho, vos vas a Wikipedia de Deportivo Riestra y pones control F, Stinfale, para ver si en algún momento de todo lo que dice Wikipedia está el nombre de Víctor Stinfale, el gerenciador, el culpable, si se quiere, o el responsable, mejor dicho, de que Riestra juegue en primera división, no aparece. Bueno, eso no es casualidad. No que es no casualidad. Aparezca. No es casualidad. Pero bueno, ¿quién es Víctor Stinfale? Vamos a arrancar por ahí, ¿les parece? 09. Víctor Stinfale, una nota bastante vieja con Beto Casella. Mundo Casella, un hombre que cuando habla, el resto calla y escucha. Stinfale, ¿cómo te haces abogado? Porque no venís de familia de abogados. No.
Mi hermana después se recibió y después, está en la justicia. Pero hubo algo que pasó que... Algo tenía que a ser. A veces, viste, yo que sé, Cassius Clay se hizo boxeador cuando le robaron la bicicleta. Mirá, mi familia, clase media, nunca faltó nada. Siempre se preocuparon porque las cosas funcionen y poder pagarme los estudios. Jugaba al fútbol, me dedicaba un poco... ¿No te fue mal en el fútbol? Sí, pero era medio pelo. Jugué en primera. ¿Pero llegaste a primera? Sí, jugué en primera, tuve 5 años como profesional. ¿En Chicago? Jugué en primera en Chicago, en la B en Deportivo Morón, y después a préstamo en la C en colegiales. ¿No hemos hecho? Sí, pero... No sabía que Stinfale había jugado en primera. Titular en la C todo el año, suplente en la B y tercer arquero en la A. Desvanecido el sueño de ser el arquero de Rivero Boca, ¿qué da? No te da plata, vos decís que tenés sueldo mínimo. ¿Cuánto tengo? Me rompo una rodilla, soy un jugador de medio pelo, que me gusta porque hice todas las inferiores en Platense. Tengo muchos compañeros que hoy juegan con Cacho Borelli, es decir, pibes de muchos años. Sí. Entonces vos decís, ¿qué hace? ¿Sigo jugando al fútbol? No, el fútbol para mí no me va a terminar dejando plata. Me metí un poco con avicultura, me puse unos galpones, crié un poco. Y a la parte había que seguir estudiando derecho. Es decir, en alguna está... ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué es lo más fácil? Matemática tengo que estar escribiendo, derecho tengo que estar leyendo. Entonces voy a entrenar, leo, me daba justo jugar en el Deportivo Morón, me quedaba 2 cuadras de la Facultad de Morón, claro. Y entonces decidí por decir, bueno, ¿qué hago? Penal. ¿Por qué? Porque, Beto, yo soy de provincia, fui a un colegio público, la Salle en Ramos Mejía, conocí el fútbol y conocí las hinchadas, tenía mucha gente borderline, entonces digo, bueno... Ya que me conocen tanto, capaz que con el derecho penal, algunos clientitos voy... Vete me va a ir mejor. Soul. Era lo más fácil para hacer algo. Es y Soul así Woman. Y así arrancás, por lo menos. Eres Soul Woman. Antes te decían de una manera, después de recibido te dicen doctor. Conozco bueno, un par de bandidos, mi abogado. Bueno, fue abogado del abuelo, por ejemplo, el líder de la 12 durante muchos años. Entre otros, en algún momento se le decía como el abogado del diablo en la televisión argentina. Hay varios reportajes. Una vez dijo, si me dan $1,000,000, defiendo a Hitler. Creo que se lo dijo a Chiche Hellblum. Y bueno, se convirtió en uno de esos tipos. Al Gordo Valor, por ejemplo, representó. Y también a Diego representó alguna vez Víctor Stinfale. De hecho, sí, también. A Tejeldín. Claro, Stinfale está imputado en tres causas, por lo menos, que son, si uno ve las causas, es nada que ver. Está imputado por AMIA. Está imputado por la muerte del Diego y está imputado por la Time Warp. Exactamente. Esos son por lo menos las tres grandes imputaciones que tiene judiciales. El caso de AMIA, porque no sé si lo ibas a contar, pero el caso de AMIA, él es el abogado de Tejeldín y lo que se lo acusa es de, junto con la esposa de Tejeldín, haber ido a buscar la coima para que Tejeldín dé una declaración falsa. Después, extrañamente, cuando fue la sentencia, a la esposa de Tejeldín la condenaron y a él lo absolvieron por la misma conducta. Mira. Pero bueno, cosas de la justicia argentina. Bien, sirve todo esto porque, bueno, es parte de un poco de quién es entonces Víctor Stinfale, abogado, decimos, un tipo que evidentemente no tiene miedo a quién defender ni a quién agarrar. Es más, hace algo con eso. Es interesante seguirlo desde esa manera. Y se convierte además en el dueño de una bebida energética. En este caso, Speed, ¿no? Sí. Que la vemos en todos los lugares donde aparece la camiseta de Riestra. Es casi el escudo de Riestra. Es casi el escudo de Riestra. Speed. Que es algo que es parte de la discusión que se está dando en el fútbol argentino, ¿no? Con el ingreso de lo que algunos quieren que sea la carátula jurídica de los clubes, la sociedad anónima deportiva. ¿Hasta dónde eso va a suceder? ¿Hasta dónde eso sucede de forma encubierta? ¿No? Sí, hay una cierta hipocresía ahí también, porque es como Riestra es medio caballo de comisario y funciona como una SAD. Exactamente. El funcionamiento es como el de una sociedad anónima. Absolutamente, no tengas dudas. Bueno, pero vamos a ir a algunos momentos de los últimos años en Deportivo Riestra. Primero con lo reciente, Sprint. En el 03 vamos a ver lo que es una de las noticias de los últimos días, que dice, Riestra escribió en AFA a Sprint. Sprint es... fue hasta hace unos años el streamer más visto de Twitch Argentina y hoy será uno de los 2 o 3. Pero sí, juega al fútbol, sí. O sea, es... No, es streamer y youtuber. Es como que en 2003
Boca haya fichado a Suar. Sí. ¿Entendés? Al Gordo Larry. Sí. Pero juega más o menos bien. No bueno, sé, no tengo idea, pero no es futbolista. Vamos a ver el 0-4. Así juega Sprint. Par en la mano contra AFA Studio. Esto fue hace un par de meses. Este es Sprint. No tiene las características de un futbolista de primera división. Yo no puedo tampoco salir a criticarlo. Sprint, me acabo de romper la rodilla creyéndome futbolista. Pero la verdad estaba jugando con unos amigos. Pero la clavó. O sea, la clavó. Definió bien. Sí, definió bien. Definió bien, pierna derecha. Bueno, la realidad es que, o por lo menos la noticia decía esto: la idea es que dispute algunos minutos en la Liga Profesional de Fútbol. Dios. Lo cual, eso ya uno dice, che, no es bueno para el fútbol argentino. Defendamos nuestro fútbol. Exactamente. Por favor. Pero no es contra Sprint. Es lo único que por nos favor. Queda. Por favor. No es contra Sprint. En estos, no, oh, ¿cómo va a ser contra Sprint? En estos últimos 4 años, lo único que nos hizo felices fue el fútbol argentino, la escaloneta. Lo único. Sí. La verdad, pero que es lo único. Más. Todo lo demás. No, aparte, por favor, cuidémoslo. Por si hay favor. Algo que no hay que dejar de entrar a la Argentina es el fenómeno berreta de esa de la Kings League y toda esa poronga. Por favor, fuera todo eso. Explíquenme un poco el problema. ¿Cuál es el bueno, problema? Que un tipo que no juega al fútbol esté y que el negocio, de repente, si hoy entra Sprint, mañana Patita de Pollo hace que entre el Oso Arturo a cabecear un córner. Claro. Y de repente uno se juega muchas cosas en un partido de fútbol. Sí. No está para que entre el Osito Cariñosito a patear un penal en un partido que te importa, ¿entendés? Y esto es como el primer eslabón. Es, ¿viste el meme del dominó gigante? Sí. Esto es, entra Sprint, en 5 años estamos viendo, no sé, cualquier cosa en el fútbol argentino. Totalmente. Entiendo. Bueno, pasa un poco eso, ¿no? Como que le quita seriedad al fútbol argentino este tipo de situaciones. Y es una respuesta a lo que preguntabas. Sprint está, de alguna manera, fichado. Es decir, si lo quieren usar, juega contra Boca en la Bombonera, Riestra. Mm. Si lo quieren usar... lo pueden usar y nadie podría decir que no. No va a suceder. Y entendamos esto, porque por ahí hay che, gente... pero si entra Sprint y si sale bien... es lo mismo. Sí, la verdad que es un poco esa. Pero para que vean, el siguiente video tiene que ver con lo que es el álbum de figuritas. Mm. Que comprueba que esto es una realidad. El álbum de figuritas del fútbol argentino lo tiene Sprint. Mira. Gente, me levanté lleno de mensajes preguntándome si era real el tema de la figurita de Sprint. Bueno, gente, es real. Miren, acá está el álbum oficial, la numeración 17. Acá está la figu. Numeración 17. Es real. Sprint está en el álbum de fútbol argentino 2024. No es fake. Así que bueno, acá les dejo ya evacuada su duda. No sé si será una figu difícil o no, pero bueno, acá está. Sprint era, ya tenía como sponsor a Speed hace bastante. Exactamente. Ahora, decí que es un club horrible, que no tiene hinchas, ¿no? Pero digo, en un club en serio, te cagan a piedrazos. No podés. Justamente lo hacen porque lo pueden hacer en ese club sin hinchas. Sí. Exactamente. Bueno, no es la primera movida marketinera que hace Riestra. Mm. El siguiente va a ser Jaime Barceló. Este es un arquero argentino que se hizo muy famoso en redes. No sé de qué me hablas. En TikTok, 600.000 seguidores. Ah, ya sé lo que es. Un chabón que, claro, muestra, bloguea su carrera como futbolista, va contando un poco su historia. Estaba en el fútbol de Finlandia atajando. O sea, vamos a hablar honestamente, bastante amateur el fútbol finlandés en comparación de lo que puede ser el fútbol argentino. Y parece que a principio de año o a mitad de año, cuando asciende de Riestra a la primera división, sucede lo siguiente, lo contratan. Novedades importantes respecto a mi carrera que quería compartir. Claro, con va a jugar Hernán Caire, van a jugar. Un día hacemos el 11. Este por lo menos este es un lindo. Este por lo menos es un lindo. Estuvieron acá apoyándome en todo este camino de llegar al nivel más alto que puedo como futbolista profesional. Y la noticia del día es que finalmente soy jugador de primera división. Ayer firmé un contrato para sumarme al plantel, a los arqueros de Riestra, que ascendió el año pasado y bueno, está jugando la primera edición del fútbol argentino. Buenísimo. Es un paso enorme para mí, del cual estoy muy orgulloso. Facuarana de 2. Sí. Nico Cabré de 7. Sí, el equipo de los lindos fútbol club. En el papel juega Mariano Martínez y Nico Cabré como los hermanos Marquesi. Sí, que jugaban, la verdad. Jugando en Riestra. Mamá.
Sí, es raro. Bueno, si lo llaman a ustedes a jugar en Ristra. De ninguna manera. No, yo nunca culparía a la persona a la que le dicen ponete la camiseta porque yo lo haría. El tema es que es poco serio, ¿entendés? Exacto. Pero uno sueña con jugar en primera división y ponerse una camiseta de fútbol de primera división. Es muy poco serio que uno lo termine haciendo. Sí. Hace poco se dio esta situación, un récord en el fútbol argentino. Involucraba a Riestra también. Y ahí vos decís, che, hacen lo que sea por llamar la atención. O sea, esto ya no es algo que se dio, que tiene que ver con la polémica arbitral, sino que quieren que esto suceda. ¿Por qué? Porque el récord del futbolista más joven en debutar en primera división había sido de Diego en Argentinos. Posteriormente fue del Kun Agüero en Independiente, Ruggeri lo hace debutar. Y ahora Riestra metió a Mirko. El otro día jugó a Mirko. ¿Jugó bien? 10 minutitos. Cumplió. Sí, cumplió, pivoteó un par de pelotas, sí. No le comieron la espalda. La verdad que bastante bien, Mirko. La verdad, sí, tiene unas fotos bárbaras. Y bueno, se dio la situación de Mateo Apolonio, 14 años y 28 días. Un pibito, boludo, pero un pibito. ¿No? Ahora sí. Acomoda la boleta, mira Penel, señoras y señores. Partido de Copa Argentina. Se va a producir un hecho histórico en la República Eder Argentina, Banega, en el fútbol jugador argentino. Mundialista de Argentina, capitán de Newell's. Se produce la variante, Julián. Se termina el partido para el 10 para Gonzalo Bravo. Lo reemplaza con la camiseta número 25, Mateo Mirko. Apolonio. Nació el 17 de abril del año 2010. ¡No! 14 años y 28 días. Supera sí, a hacer la tarea. Por o sea, el boom, por Sergio 14 Leonel recién Agüero, cumplidos. Corre, hijo de puta. Abril. O sea, más te vale que corras, tenés 14 años. Historia pura. En el no sé si puede tomar speed. Acá que no van a... Sí. Ahora, tengo una pregunta, Felu. Octa, perdón. Sí. ¿Volvió a jugar este chico? No, creo que no. O sea que lo pusieron solamente para... Exactamente, para romper las pelotas, para llamar la atención. De hecho, muchos salieron a decir que era hasta una irresponsabilidad, porque el pibe tiene 14 años. Hasta con el Kun en algún momento se dijo que era muy chico para debutar en primera, como que estaba bien físicamente, pero este pibe ni siquiera se lo veía tan fuerte físicamente como para jugar contra... Con el Kun se lo había acusado en su momento a Ruggeri de que había querido tener récord y por eso lo puso. Exactamente. Y ¿cuántos años tenía el Kun? Quizás, probablemente. 15. Pero era el Kun Agüero. Diego debuta con 15, pero a 10 días de cumplir 16, ¿no? El 20 de octubre del 76. Agüero creo que rompe el récord de Diego. Claro, sí. Agüero rompe el récord de Diego y ahora Mateo Apolonio rompió el récord para Riestra del Kun Agüero. Vamos a seguir con distintas cuestiones que tienen que ver con el mundo Riestra y sus polémicas. Bueno, algo que me pedía Felu. Si querés tenemos lo de la pretemporada. Lo tenemos. Lo vamos a poner lo de la pretemporada. Pero también hace un par de días, Mauro Albarracín, sí. Que vino acá. Lesa. Sí, Lesa vino muchas veces. Un gran youtuber argentino. Fue a la cancha de Riestra. Y vamos a ver el principio de su video, en donde muestra un poquito cómo es el mundo Riestra, porque no es parecido a cualquier cancha del fútbol argentino. Y vamos a ver por qué. A ver. Bueno, como vemos, predominan todas las camionetas de Speed, ¿no? Es, tranquilamente, Riestra se puede llamar Club Atlético Speed. Es en la ladera. Tengo. Speed, cero azúcar, que está nuevo. Chiquita o grande. Claro, acá se hace el after del partido. Donde nuestra DJ todo de negro en arriba del hammer y la gente cuando termina el partido pasa, se queda, baila un rato, disfruta y se va. Ganen o pierdan, ahí se empaten, pase lo que pase, vas a tener una DJ acá tocando. Qué vista privilegiada que tenés, ¿eh? Mirá. Se viene tu momento ya. Ah, bueno. ¿Cómo controlás? ¿Tenés un reloj, algo para ver a qué grado te dan la orden para empezar a tocar? Te avisan antes. Tiroteé un poquito, Mauro. No pierdo el tiempo. El fútbol argentino es complicado. Buena reflexión. Lo dejé porque me dio mucha risa esa reflexión del final. Pero bueno, Mauro Albarracín, vayan a ver el video completo, porque el video completo es mucho más largo y muestra más cosas. Pero bueno, esto, un DJ en medio de un partido de fútbol.
Bueno, lo de la pretemporada que vamos a ver ahora. Lo tenemos para ver la pretemporada de Riestra en la costa atlántica. Ah, bueno, primero esto, que tiene que ver con los horarios. Fantasmas, por Dios. Te indigno. Los hacían entrenar a Mía 3:30 de la mañana. Indigné. No, al lado de un boliche. No. Sí. Infusión. Como para que reciban la tentación de estar al lado de un boliche y no poder salir de joda. En Pinamar. En Pinamar. Vamos a ver el momento. Claro, lo firman desde el Chevoli, ¿verdad? Sigamos, Octa. Realmente es muy bueno. No puedo creer esto. Pero bueno, todo esto está rodeando al mundo Riestra, un equipo que juega en primera división. No, y un equipo que ascendió con cosas muy raras que pasaron en el medio. ¿Querés que vayamos ahí? Dale. Sí. Vamos ahí. Arbitrajes y polémicas, es un capítulo aparte. Primero, las medidas del área. En algún momento Riestra juega. Esto te va a encantar. La final. Juega la final de un reducido. Por el ascenso a la Primera B Nacional, exacto. Jugando en Primera Metropolitana, en Primera B Metropolitana. Estaba en la tercera, que tenía que ascender a la segunda. ¿Contra cómo? Comunicaciones era su rival, se juega la ida, si no me equivoco, en cancha de Deportivo Español, sí. No en cancha de Comunicaciones. La vuelta en su estadio, en donde hablábamos hace un rato, el estadio de Riestra. Ya hay algo raro, los jugadores denuncian que las áreas estaban muy grandes. Y si ahora vamos a ver una imagen del campo de juego. Y es verdad, boludo. O sea, hay poca distancia entre, por ejemplo, donde termina el área y el lateral. ¿Para qué esto? Para que sea más fácil para el árbitro cobrar un penal, básicamente. Porque mientras más tiempo está un jugador dentro del área, más fácil es cobrarle un penal. Y bueno, si tenés la decisión de cobrarle uno y el otro no, se amplía la posibilidad. Y también, exactamente. Bueno, Vigliano era el árbitro de ese partido que posteriormente fue aún más escandaloso, pero primero la vuelta de esa final del reducido de ascenso. Y vamos a ver dos cosas que pasan sobre el final. Ganaba Riestra 2-0 con un penal, dicho sea de paso. Y en el final del partido suceden estas dos cosas contadas por un youtuber que me gusta mucho que se llama Leo MDQ. A ver. Yo otra vez le dio con alma y el área esa. Bomba, esta vez en movimiento, estrellando la de Gino en el horizontal. Las pelotas obviamente ya habían desaparecido hace rato, obligando al guardameta visitante a ir a buscarlas. Entonces, ante las reiteradas quejas, haciendo un correcto uso del manual de las trampas, arrojaron una bocha en pleno desarrollo del partido para intentar interrumpir el juego, ya que Comunicaciones acechaba a Riestra y estaba a punto de conseguir el gol que estiraba la definición. Llegando a los 45 minutos, cuando el árbitro había anunciado que debían jugarse 5 más, apareció la frutilla del postre, esto, o mejor dicho, el plato horrible fuerte de la jornada, porque un encapotado ingresó al campo de juego para reforzar la línea defensiva del conjunto local, y atrás suyo otras 10 personas también ya estaban adentro de la cancha desatando el inevitable quilombo generalizado. Hasta los 50 jugamos, 45. Pero hay gente dentro de la cancha. Se metió el público, ¿eh? Se metió el público adentro de la cancha, atención, se metió el público, Pero Vilero no lo ve, se metió gente dentro de la cancha. Pero está al lado de Vilero. Son 500 al lado. No, pero aparte hay un tipo encapuchado al lado del árbitro, boludo. No. Un disparate. El plan original era que entren todos directamente a festejar, provocando la automática finalización del encuentro. Bueno, histórica, ¿no? De salir a festejar, sí, como sí, que se suspenda, se termina el partido. Eso quiso hacer Riestra. Lo que sucede es que Freire, faltaba un montón todavía, faltaban. El muchacho encapuchado era un jugador de Riestra, Freire. No. Que como no, que eso, dice la tribuna. No. Sí. Que aparte no se arrepiente para nada. No lo traje eso, pero no se arrepiente para nada de lo que hizo. Pero se mete y medio como que quedan ahí a mitad de camino y él sigue. Lo cual queda bastante expuesto, pero habla de un escándalo. ¿Qué sucede después de esto? Faltaban jugarse 5 minutos. Riestra festeja el ascenso.
de un partido que no, que se había suspendido, no, no había terminado, no es lo mismo. Que suspendido por actitud de ellos. Claro, se suspende porque por invasión, sí. Así decía el fallo del árbitro. Me acuerdo, hubo un gran reclamo en ese momento por darle el ascenso a Comunicaciones por lo que había hecho Riestra. Y debería, sí, ¿no? Porque es motivo de suspensión y el ascenso debería pasar a Comunicaciones. No, no sucede eso. Se juega un partido de 5 minutos. Es decir, un tiempo de 3 minutos y un, sí, tiempo de 2 minutos. No. Te lo juro por Dios, eso pasó. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto. Eso me acuerdo, pasó. Sí. Y la gente va a la cancha a ver. Yo le relaté por radio. El fútbol argentino es espectacular. Complicado. No, aparte pasa algo que es que en el partido original estaba realmente Comunicación estaba a tiro del empate, lo estaba cascoteando y era después arrancar un partido nuevo, ¿viste? No, no, aparte era todo frío. Un cachivache, sí, sí, sí. 11 de Riestra dentro del área, sí, desde el minuto cero. Una vergüenza. Fue, aparte es muy raro, un partido que arranca y a los 3 minutos el árbitro dijo cambio de lado. No. Ni siquiera que terminó el primer tiempo. En realidad terminó el primer, sí, tiempo de un partido de 5 minutos. Ya era todo muy raro y se decide, posterior a eso, porque obviamente Comunicaciones no logra revertir el 2-0, que asciende Riestra a la Primera Nacional con la reducción de 20 puntos, la suspensión de su estadio por 10 partidos y una multa económica de 300 entradas por 10 fechas. No puede vender 300 entradas. Aparte. Pero más allá de eso, desciende Riestra, pues es muy difícil a un, sí, torneo con 20 puntos, y después vuelve a ascender a la Primera Nacional y posteriormente, sí, a la Primera División hasta llegar a lo que ya todos vimos, que es un Riestra que juega en Primera. Un poco de todas las cuestiones que tiene la vida de uno de los equipos que hoy por hoy juega en Primera División y que es un poco papelonero, ¿no? Porque ojalá lo recordemos como solo un mal momento. Parte de como eran Crucero del Norte, otros equipos que también les pusieron mucha guita, sí, jugaron un año en Primera y después desaparecieron. Sí. Quiero cerrar con una reflexión. El Chavo Fuchs es una persona que hemos, por lo menos yo veo en redes sociales que putean mucho. Mucha gente está en contra, ¿no? Parte de un poco la opereta ESPN, lo que, sí, se dice. Sí. La opereta ESPN, muy en contra de Riquelme. Hace, sí, poquito una nota, sí, sí, lo frena. Bueno, el Chavo Fuchs dijo lo siguiente sobre Deportivo Riestra hace un par de meses. Y la verdad que es interesante por lo menos escuchar. Claro, hincha del Doque. Por ahí tiene que ver con eso. Pero, entre tanto silencio, podemos decir la verdad, se habla mucho de algunos equipos y de otros no se habla. Mm. Entre tanto silencio, Riestra es uno de esos equipos que, salvo algún youtuber, Leo MDQ, alguno que, o la gente en Twitter, los canales de televisión mucha bola no le dieron al tema. Y está en Primera y es parte del fútbol argentino. Bueno, vamos a escuchar al Chavo Fuchs para cerrar esta columna. Un poco el resumen de esta columna, me parece, le va a decir. En un momento de, creo que, indignación de él al aire, donde se sacó el cassette. La verdad que no lo sé. No, yo creo que no hay más para romper, rompieron todo. Esto me parece a mí. Lo que yo tengo para decir con respecto a lo que decís, sí, puede ser, digamos. Lo que pasa es que se repite siempre con el mismo equipo. Riestra es una sociedad anónima encubierta, tiene un dueño que se llama Víctor Stinfale, que es el dueño además del sponsor. Usa la ropa de la misma marca que Boca y River. Lo digo con conocimiento de causa. Yo lo sigo, Riestra es un rival de Doc Sud, desde la D hasta la C, hasta la B. Con lo cual, lo he visto mucho, lo he visto a Riestra. Es un equipo modesto, perdió la cancha cuando se hizo la autopista, era vecino de Sacachispa, por eso el clásico. Y ha subido y ha tenido en cada final. Ustedes se acuerdan, nosotros lo decíamos en broma, pero lo hicieron en serio, agrandaron, pusieron el área grande, hicieron más grande el área, un, sí, escándalo con Comunicaciones, con Doc Sud, 2 partidos, el primero sin público cuando Doc Sud era local, en Bron de Adrogué, el segundo en la cancha de Riestra, no le dan un penal a Doc Sud, escandaloso, en fin, pero uno puede decir que yo estoy sospechado porque soy de Doc Sud, sí, podría ser, Doc Sud se puso 1-0, no le dieron un penal, después Riestra lo ganó. Hay una cuestión económica. No es casual que un equipo que tenga un dueño suba 4 categorías en 11 años. No me parece casual, tampoco me parece casual lo que pasó ayer. Yo no estoy en la cabeza del árbitro ni en la conciencia del árbitro para saber si lo hizo adrede o no, pero se repite siempre con los mismos equipos, sobre todo con este equipo, que sin estructura está en Primera División, sin estructura. Con pocas luces, con jugadores que miran para otro lado, porque ayer el 10
el 10 de Ristra, no me acuerdo el apellido. Bravo, sale Bravo. Bravo, sale y dice, sí, sentí, me caí. Digo, si vos sabés que, no, que lo que pasó, por lo menos, si no querés autoculparte, cállate la boca, no des una nota. Los jugadores arrodillados. Digo, hay indignidad por donde lo mires. Entonces, digo, a mí me molesta porque yo amo el fútbol argentino. Es más, mirá, me voy a meter. A mí amo tanto el fútbol argentino que cuando Scaloni llamó el 4 del Mallorca, en vez de llamar a Leo Godoy, que la estaba rompiendo en Estudiantes, me dio bronca. Mirá cuánto amo el fútbol argentino. Entonces sí. Digo, encontrarme con todo esto, 28 equipos en primera, 38 en segunda, fusión de categorías. Bueno, enojado el Chavo Fuchs, se saca el cassette, habla un poco de Riestra, un resumen de la columna. La última, que no lo pusimos, pero quiero cerrar con esto, que me parece gracioso. Pasó el otro día, ya me parece más anecdótico, no creo que haya sido a propósito, pero pasó, y en un partido de Riestra. Tiene que ver con que jugó con 12. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más el arquero. No puedo entender esto. Se nota mucho. Y creo que hay un video, el siguiente, en el momento en el que la transmisión se da cuenta. Y estaba Fuchs, creo. Capaz sácalo, porque con escucharlo está bien. ¡Hay 12! ¡Te durmieron, Damonte! ¡Te durmieron! Es buenísimo. Bilardo decía que hay que contar los jugadores, ¿no? Tienen 12, pero va Sarmiento igual, Gudiño. Pero en el banco de Riestra están diciendo, tenemos 3, uno más. Impresionante. Es una locura. 11 o 12, es extraordinario. Es extraordinario, 12 jugadores. ¿Te acuerdas que Bilardo decía que había que contar a los rivales? Pues el ruso decía, está loco. Vos contalos. Bueno, Riestra, el club más odiado del fútbol argentino por... algunas de todas estas razones. Amigos, llegamos al final de este programa. Nosotros hoy almorzamos cosas riquísimas de Rotisería Ruiz. Les agradecemos a la gente de Grupo Abridor, que es el grupo gastronómico que tiene, entre otras cosas, a la Rotisería Ruiz. A Ruiz la encuentran en Instagram como @RuizRotisería. Ellos están en Ruiz Huidobro 1900, todos los días de 12 del mediodía a 12 de la noche. Pueden pedir por pedido ya o en Instagram encuentran el WhatsApp para pedir por ahí. Algo que a mí siempre me gusta más. @RuizRotisería. Queridos amigos, hemos llegado al final. Matías Mousset, Lía Copelo, Octavio Gencarelli, toda la banda de bandidos que está detrás de la pantalla, como... ustedes ya los conocen. Me dio una paja, amigos. Mañana lo hacemos. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a la 1 del mediodía. Pepito vuelve el lunes que viene. Así que... ¿Pepito? Sin Pepito. Sin Pepito. Hoy es como cuando papá se va de vacaciones. Sí. Vamos a comer patitas de pollo y ver la tele, comer en la cama todos los días. ¿Ok? Hasta el jueves. Pueden mandar su jingle, @lafabricadejingles@gmail.com, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos mañana. Chau.